Hola, buenas tardes, gentes del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy empezamos prontito. Empezamos prontito hoy. Que hay cosas que hacer. Pues de tarde. Asuntos de... Asuntos familiares. Ah, vale. Bien. ¿Cómo me lo coge? Pero la cámara, para no variar, no. Vale, ahora sí. Perfecto. Llenos la pantalla del juego. Quiero decir que llevo un retraso severo e importante. ¿Cómo va el sonido? Gracias, Delfar. Vete por la sombra. Hola, Lucy. Bueno, voy a ir cargando el juego. ¿Tanto delay lleva? Puede ser. Puede ser que lleve tanto delay. A ver, le he puesto el sonido y no me oye. ¿Parado o algo? ¿Parado o algo? Venga. Bueno, pues no sé. Yo... Venga. Uno. ¿No? Bueno, pues no sé. ¿Se me oye, se me escucha? Venga. Uno. ¿No? Bueno, pues no sé. ¿Se me oye, se me escucha? Espera. ¿No? No es aquí, no es aquí donde yo quería tocar. Espera. Que empieza la cámara a tener un retraso severo. No es aquí, no es aquí donde yo quería tocar. Espera. Que empieza la cámara a tener un retraso severo. No es aquí donde yo quería tocar. Espera. Que empieza Uno. la cámara. Enhorabuena, Lucy. Hola, pajarito sin cola. Enhorabuena, Lucy. Hola, pajarito sin cola. Enhorabuena, Lucy. Bueno, más o menos por ahí parece estar. A ver si... A ver si se mantiene medianamente bien. Bueno, pues volvemos. Parece estar. Volvemos, volvemos. Vale, quitamos el sonido. Perfecto. Epa. Vale. El arsenal. El soldado. Mira, chaval. Los tengo a todos, 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 todos. Uno, dos, tres, cuatro,
Necesito por lo menos 7 días, chaval, para poder tener un equipo. 7 días para tener un solo equipo. Madre del amor hermoso. Ahora no. Poniendo rumbo a la zona Pues regional aquí, Cilia. que en teoría se tienen que curar más rápido. Pero claro, una pérdida de tiempo brutal. Comandante, los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar. Destruir esa instalación supondría un duro revés a sus esfuerzos. Comandante, se nos acaba el tiempo. El proyecto Avatar está entrando en sus fases finales. La única forma de frenar el progreso de Qué los fácil alienígenas es. es destruir una de sus instalaciones. Tenemos que darnos prisa o todo nuestro trabajo será en vano. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Por si el mutón típico no fuese ya lo bastante agresivo, esta bestia imponente parece peligrosa e incluso muerta. Estaré encantado de deshacerme de ella en cuanto archive mi informe. Vale. Esta especie recibió rápidamente el mote de Berserker por parte de nuestras tropas debido a su comportamiento irracionalmente agresivo en el campo de batalla. Tras un examen inicial, es difícil ignorar el extremo crecimiento muscular presente en todo el espécimen, haciendo poco necesario el uso de blindaje abundante en armamento convencional. Sospecho que el volumen añadido del sujeto es el resultado directo de una deficiencia proteínica intencionada, diseñada especialmente por los alienígenas para crear la imponente masa que vemos hoy en día. En cuanto a su comportamiento, no puedo sino inferir que es igualmente intencionado, puesto que los alienígenas se hallan en plena capacidad de manipular glándulas endocrinas u órganos equivalentes con la finalidad de controlar la conducta. En cualquier caso, se trata de una especie extremadamente peligrosa e inestable que nuestras tropas harían bien en evitar, excepto a larga distancia. Gracias. Nuevo objeto disponible, suero sobrecarga. Ah, vale, suero sobrecarga. El suero sobrecarga derivado de las glándulas suprarrenales de un alienígena berserker potencia el sistema nervioso del soldado, lo que resulta en una mayor movilidad y considerable resistencia al daño durante varios turnos. El suero sobrecarga solo se puede usar una vez en el combate. Se eliminará permanentemente del inventario del soldado una vez activo. El arconte, resultado de Autopsia una del fusión de arconte. material biológico alienígena con sistemas de apoyo mecánicos avanzados. Posee un diseño recargado para los patrones alienígenas. Su inconfundible apariencia le da un aire de autoridad, por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas. Dos recuperados. Alguien frena el movimiento de recursos de la resistencia, lo que reduce los suministros de la próxima entrega de suministros en un 50%. Cojonudo. Claro. Comandante, es Vale, la tengo unidad fija de tres. nuestra posición. Tenemos que Hemos hacer válidas detectado las evasivas. Poniendo rumbo al sector 15, oeste de Asia. Es que nos iba a coger, esto estaba claro. Perdemos energía, estamos cayendo rápido. ¡Imposible! Los motores no están dañados, a menos que... Están usando un pulso electromagnético. Intentaré superar los circuitos alienígenas. Un momento, no Shen. acepta la transferencia. Interfaz lista. El sistema está anulando mi... Shen. Vale.
Uy, que casi nos caemos. Necesito un informe de daños. Hay un problema. ¿Solo uno? Han desplegado una especie de aguja ahí fuera. Estamos hechos mierda. Están generando el mismo tipo de pulso que nos ha derribado. No nos quieren a nosotros. Quieren la nave. No hay ninguna forma de anularla. No desde aquí. Esa cosa me está impidiendo encender los motores. Comandante, tendremos que hacer esto a la antigua usanza. Nuestra única esperanza de salir de aquí es destruir esa aguja. No podemos dejar que capturen la nave. Estamos cayendo, comandante. Madre que los parió. Nuestros sistemas. ¡Agarraos! Comandante, podemos enviar de vuelta al combate a algunos soldados heridos si lo ve necesario. Esta operación es crítica para nuestra misión. Puede que no tengamos elección. Algunos. ¡Ay, Dios! Esto es una mierda. Estoy sin suministros. Joder. Madre de amor hermoso. Estamos muertos. Eliminar. Jugador disponible, vale. Especialista disponible, vale. Comando disponible, vale. Disponible, bueno, menos estos son disponibles, no heridos. Luego, tengo otro comando. Está a un día de curarse. ¿Pero qué me llevo? Me llevo a tres comandos. Comandos. Pero es que ahora solo tengo dos tiradores, chao. ¡Uah! Llevo a esta. Yo me pregunto, ¿esto es por qué me sale un interrogante? Ah, no, que me salen todas con interrogante. Nada. Vale, tiene algo de médico militar. Vale, entonces tenemos que ponerle... A ver... Dejar objetos útiles... Botiquín... Para armas disponibles... Hay que hacer dos de daño seguros... armaduras, no tengo nada hecho todavía. Madre. De proporciones bíblicas. Entonces, editar equipamiento que llevas. Recargas gratis 2, pistola magnética y munición perforante. Concentración. Ah, no, que este ya tiene agilidad superior. Vale, no, no, entonces... Vale. Perdón. La armo. Pues nada, ¿qué hay que se le pueda poner? Culata avanzada, los disparos se infligen 2 de daño al objetivo. O sea, con esto, como mínimo, hago 2 de daño. Joder. Vale. Ahora. Edición.
Salón de combate. Ya. Hora del arma. Cargador ampliado. Aquí te pongo conector craneal. Vale. Dar. Motor de combate. Concentración. Hora de arma. Que tú no tienes ninguna. 5%. No hace nada, pero bueno. ¿Quién sabe? Vale. Otro conector creado. Ahora tú, editar. De combate, mejora de arma, tienes más 15. Equipamiento. Chaleco metal. Lo que esta vez no llevo es ningún granadero. Va a ser muy divertido. 5% a la puntería. Un poco más de vida. Vamos a morir todos. Vamos a morir todo. Y percibo una potente fuente de radiación en las proximidades. Debemos localizar y destruir lo que sea que inutiliza nuestros sistemas. El problema podría ser mayor, comandante. El tráfico de comunicaciones es muy intenso. Docenas de transportes de Advent se dirigen a nuestra posición, escoltados por naves de combate. Los alienígenas están enviando todo lo que tienen. Si no conseguimos hacer volar la nave, no saldremos de esta con vida. Bueno. Vale. ¿Tú ya tienes tiro? Joder. Vale, vale. Espérate, espérate. Espérate. A ver. Troyano, que venga hasta aquí. Vale, sí, ya veo que están ahí. Me parece estupendo. Ponte en guardia. Espectro. Espectro va a venir hasta aquí. Mierda, me han visto. Esto. No me salió ningún indicativo de que me pudieran ver. A ver. Dios.
Ya la hemos entamado, no me han dejado ni colocarme. Cojones. Vale. Venga, 87. Uno fuera. Tiro 37, no. Voy a poner aquí. Con la pistolica 35, 28, pues nada, en guardia. 35, 35. En guardia. 35, en guardia. No puedo poner que no tenga posibilidad de usar una granada. Que me ponga donde me ponga, yo creo que me van a pillar con la granada igual. Bien hice en instalar las torretas. ¡Oh! Son maravillosas. Comandante, he enviado refuerzos de las reservas de la Avenger. Pues están todos medio muertos, coño. Déjalos en paz. Me muevo a la posición. Señor de la guerra, pa' ahí. Explorando. Guardia. Te vas a marcar un correr y disparar. Detrás del arbolito. Detrás del arbolito. ¿Qué tienes a tiro? Un 58 y un 60, y un 57. Bueno, pues en guardia. Si se mueve. 53, 57. 53, 53, 53. Pues. Vale. Los vamos a intentar coger así. Vale. Vas a venir aquí. Igual me tenía que haber puesto aquí. Igual me tenía que haber puesto ahí. 55. Un guardia mejor. Y 55 en guardia. Vamos, vale. Ah, vale, es que a este todavía no lo han visto. Vale, bien. Ah, vale, está ahí. Bien. El correr y disparar. Aquí, me da igual que me vean, porque para llegar ahí me van a tener que ver igual. Vale. 78. Dispárale. Ven. Entonces. Tú aquí. Vale, siguiente movimiento detrás del árbol.
Solo curado a uno que necesite. On the move. Vale, entonces tú ahí. I'm on it. En guardia. Estos creo que hasta ahora no habían salido nunca. Sin embargo, su tamaño nunca fue lo que nos preocupó. Fallo. Pues menos mal que el francotirador majo, que los disparos a distancia se supone que son lo tuyo. Vale, una 7 de daño. Vale, el cono de la muerte. Joder. Dios. Me acaba de hundir en la miseria. Me acaba de hundir en la miseria. A ver. Flanqueado, 70%. A ver qué hacemos. Fallamos. Bien. Madre. Carga. Una recarga gratis. Vale. En guardia. ¿Tú a quién tienes? 92. Pues estás tardando ya, ¿eh? Ole. Vale. Bueno. ¿Consigue ascenso? Hay que ponerse en guardia. No hay problema, boss. Venga. Guardia. Vale. Este está flanqueado, 79, 73, este 76, y eso que está flanqueado. 82, a ver lo que hacemos. 10 de daño, bien. Bien, 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 ahora se va a duplicar, a clonar. Torreta, guardia. Torreta, en guardia. ¿Qué más me queda? Me queda el artillero. Aquí no hay posición. No hay resguardo. Aquí tampoco. Venga, voy a ir aquí. 5. Aquí. Bien. Bien, uno muerto y los otros dos pierden la armadura. Vale. Y me queda. Quedan solo estos. Voy a venir aquí para evitar granadas. Y tengo un 74 y un 72. 74 y a ver qué pasa. Cayó. Bien. Bien. Entonces, la doctora que venga hasta aquí. Y daño 1. Vale, solo tengo ese con 3.
pueda ponerle protección que le hará falta. Me va a flanquear. Joder. No. Falló, menos mal. Menos mal que falló. Sí, pero esta no va a fallar. ¿O a quién dispara? No, mierda, la onda esta de los cojones. Ah. Vale. He enviado refuerzos de las reservas de la Avenger. Vale. Señor de la guerra. Venga, hasta aquí. Estarás un poco más cerca. 90 74 76. Vale, quédate aquí. Ven aquí. Eso es. Teresa más. Este. 5. No los pillo. Sí, los pillo a todos. ¡Hostia! ¡Toma ya! Eso es aprovechar una granada y lo más cuento. Sí, señor. Sí, señor. Venga, cura a este. Que le hace falta. Vale. 79. Dispara y mata, por Dios. Eso es. Bien. 72. ¡Oh, falló! ¡Cojones! Voy a necesitar recargar pronto. A ver tú, 81. No falles por tus muelas. Eso es. Vale, ¿qué me queda? Me queda jefe, que se va a venir hasta aquí. Vale, y va. Muy buena, Aurus, ¿qué tal? Y tu recarga, que bueno, de poco me va a servir. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo va la tarde? Carga, va. Y a grieta nos lo traemos hasta aquí. Hasta aquí. Voy a venir hasta aquí. De momento, nada, respira. Vale, esa mierda estalla. Le pega una hostia a la... Vale, refuerzos. Vienen refuerzos. Guardia. Guardia. Bueno, me parece muy bien por ello. A ver. Mira algo por ahí, no.
Y vengo hasta aquí, respira algo por ahí. Sí. Vale. En guardia. Aquí detrás del aire. Bueno, pues aquí sufriendo. No me ves. Que me están haciendo un hijo de madera. Porque no me da tiempo a que se me recuperen los soldados y me obligan a misión. Y para encima esta es de las de historia. O sea que esto va a estar complicadito. Tengo un cementerio aquí montado ya. Afortunadamente no de los míos. De momento de los de ellos. Pero bueno, aún así todavía falta aquí. Grieta, vete avanzando un poco. Y en guardia. Vale, a ver. Ya no no tiene ninguna cobertura por aquí. Pues vente hasta aquí. Vale. Antes de que sea demasiado tarde. Mierda. Uf. Corras. Vale. Vale, dos de edad. Qué buena, por Dios. Bien, bien. Ascenso conseguido. Estupendo, maravilloso. Buah. A esta me la van a reventar. Porque me tienen rodeado por todos lados. ¿Ves? No, tengo que cargar la partida. Igual me vine muy arriba avanzando tanto del tirón. Igual sí me vine muy arriba avanzando tanto del tirón. Pero bueno. La verdad es que me puse ahí donde antes. En la parada que hice antes de llegar al coche no. No había visto a esos soldados. Por eso me vine tan arriba. Pero bueno. Volvemos. Entonces, troyano aquí. Menas 1-5. Tenemos confirmación visual del disruptor. Debemos destruirlo y salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Vale. El señor de la guerra, guardia. O aquí, un poco más cerca, pero con cobertura. Aquí tenemos un 62. ¿La primera vez que ves este juego? ¿En serio? ¿No te habías pasado estos días de atrás? Coincidiendo con el XCOM. Que tengo una memoria de pez para estas cosas. Vale, pues aquí tengo un 62. ¿Qué hago? ¿Me la juego y le disparo? Venga. 8 de daño, no está mal. No está nada mal. Sí, nuevo. Lavado con perlán. 19, 11, sí, no. Aquí. Aquí voy a dejar a jefe.
Vigilancia larga. La torreta en vigilancia larga. Es un juego tan nuevo que está recién desarrollado. Salió antes de ayer al mercado. No sé, debe ser de 2000, ¿qué puede ser esto? ¿2007? No lo sé. Ya tiene su tiempecito, la verdad. Vale. Nos venimos aquí. ¿A quién tengo? ¡Oh! El guardia. Grieta, que avance hasta aquí. De animales mutantes. Ya, pues ahora mismo no caigo, ¿eh? Porque además así de estrategia de animales mutantes no me suena. Vale, con esto hago 4 de daño directo. Tiene ganas de ver el de los alis, no, no entiendo, Delfa. No sé cuál es el de los aliens. Bueno, pues venga, 4 de daño. Oye, de momento los mutantes ya ganaron en 2, ¿eh? Ah, el Mutant Zero. Uy, pues... Ah, el Chimera Squad, dices. El Mutant Zero no sé si lo tengo en la tienda de Epic. La verdad, no lo me quiere sonar, pero no estoy seguro. No, pero el Chimera Squad es el que me falta. O sea que cuando acabe este, ya viene el Chimera Squad, Delfar. O sea que por eso no te preocupes, que lo verás. Pues el Mutant Gear Zero es que me suena que lo tengo en la Epic, pero no te quiero engañar, ¿eh? Me suena, pero no pondría la mano en el fuego ahora mismo, tendría que mirarlo. Vale, nos ponemos en guardia. Vale. Aquí llegan sus refuerzos. Sí, entonces es ese, sí. Sí, porque me suena a mí de habérselo visto jugar a CD King, creo que es. Bueno, 1 de daño. Fallo, mierda. 5 de daño. Joder. Con todos esos disparos de reacción, si no está muerto, mala burra. Vale, me marca. Me ataca. Vaya, bien, 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 bien. Esto me gusta. Esto me gusta, sí señor. Vale, este se mueve. Este también. Uf. Qué viaje. La pobre rapaza se la van a cargar. Comandante, he enviado refuerzos de la... A ver tú, pato aparato. Madre mía. Más, venga. Comandante, 6. Los puestos de la resistencia informan de la presencia de transportes enemigos en la región. Están preparando para un ataque sin cuartel. ¿Y yo qué quieres que le haga, Rey?
Voy a intentar capturarlo. Bien. Estupendo. Sí, pica el brazo. Estupendo. A ver. Comencemos. Tiro 67. Vamos a ver si le damos. Joder, Hugo, tío. O sea, no entraste y ya te echó. Lo tuyo no tiene nombre. Lo tuyo no tiene nombre, tío. Cuatro mayúsculas como máximo. A partir de ahí, os zurra. Oye, que no lo aprendisteis todavía. No, hombre, no. ¿Cómo me fallas eso? Guardia. Guardia. Que tengo un bot puesto con un control férreo para que no salgáis de madre. A ver, 75. Vale, 8 de daño. Cazo. Vale, otro que sube de tal. Vale. 59. Va a fallar. Oh, no, mira. Pues este que contaba yo con que fallaba. El de 80 y pico de francotirador que contaba con que le daba, falló. Y este que contaba con que fallaba, acertó. Que sí, reina, lo que tú quieras, mi amor. Mierda, le he dado dos veces, no quería darle dos veces. Y le da, chaval, desde su casa, no me lo creo. Quedan dos de vida. Vale. Vale, vale. Oye, que no tiene puesto ningún bloqueo regional, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que si la armas, la armas, tío. A ver. ¿Me saldrá bien? Me sale bien. Perfecto. Maravilloso. Me encanta cortar aliens por la mitad. A ver, me queda esta. Y esta. Vale. También lo cobrarás, tío. A ver si me sale. A ver si no se me revuelve. ¿Cómo que falla? Con un 84. La madre que me parió. ¿Cómo me puede fallar eso? O sea, no. Porque me destrozas. Y se me queda el robotito vivo ahí en medio. Con lo bien que me había salido todo hasta ahora, más o menos. ¿Qué fue la clase hoy, Hugo? ¿Y no? Hoy tocaba la clase, ¿no? Vale. Claro, está complicada la cosa este año, tío. Vale. Setenta y siete.
Vale. Y le da. ¿Ves? Así me gustan los soldados obedientes. ¿Y los McLaren? ¿Dónde andan? A ver, jefecillo. 82. Un 82. Ojo. Y falla con un 82. La madre que lo parió. En guardia. Uf. O sea que Sainz sale detrás de Leclerc. Qué jodido lo tiene. Porque ese guaje es muy bueno. A ver. Vale, bien. Perfecto. Bueno, sí, hombre, quiero decir. Pero de todas maneras, el McLaren no creo que esté mucho muy por encima del Ferrari. Y el guaje está aprendiendo a tapar huecos. Ya lo viste el año pasado con el holandés. Ya, pero para cerrarlo detrás, es que, a ver, la Fórmula 1 hoy en día, si consigues dejarlo detrás, salvo que te pille mucho el rebufo en una zona de DRS, no te adelanta. Vale. 9. Espadón aquí. Antes le di. A ver ahora qué pasa. Que le doy también. Bien. Vale, le reventé 2 de armadura. Vale. Entonces, a ti si te disparo tengo un 62. Y si te voy con la espada, un 100. Vamos a ver si lo conseguimos. Perfecto. Vale, entonces ahora muevo a grieta aquí. Debería tener mejor tiro, 72. Bien. Queda tumores con un 75. Vale, bien. Vale, recargamos y en guardia. Mira, yo la carrera me imagino que la veré el lunes cuando esté para el lunes o el martes cuando esté para descargar. A ver, uno que se mueve y fallo. Mira que es pequeño para no acertarle, ¿eh? No se pueden poner enlaces, Huguito. Comandante, la situación ha empeorado. Vale. Los puestos de la resistencia informan de la presencia de transportes enemigos en la región. Se están preparando para un ataque sin cuartel. A ver, me ha costado, ¿eh? Vale.
Me quedan dos. Bien. El cono de la muerte. Aquí. Pues. Ahí 57. Guardia larga. Para cuando se muevan. Que llevan las balas. 75. 75. Puedo intentarlo. Wow, 7 de daño. Bueno. Otro tiro más. Otro 75. Al robotito le queda uno de daño. Esta torreta. Guardia. Artillero. 72. Reventado. Perfecto. Vale. Grieta, 4 de daño. Claro, pero a mí la Fórmula 1 me presta más ver la de Movistar, porque me mola escuchar a De La Rosa y a Gené y a compañía. Sobre todo De La Rosa, me encanta. Cuatro. Go medical. Espectro. Ah, que eso es Movistar. Ah, vale, guay, guay. Gracias, tío. No tengo tiro. Guardia para si se mueve. Esto. El 4 debería de acertar, pero bueno. Bien. Otro partido por la mitad. Otro que consiga ascenso. Muy bien. Nos llega otro transporte. Vamos. Vale, y otro que me viene ahora por ahí. Joder. Menas 1-5, les avisamos de que los refuerzos se dirigen hacia su posición. Objetivo destruido. Vale. Un trabajo excelente, Menas 1-5. Shen. Informe de estado. Fuera lo que fuera, destruirlo parece haber eliminado el campo de interferencia. Los sistemas de control de los motores vuelven a funcionar. Listos para partir en 60 segundos. Perfecto. Comandante, partiremos en cuanto dé la orden. Deberíamos llamar al pelotón y ponernos en marcha. Give fire shots. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Let's take it. 6. Vamos a intentar controlarlo. Pues no te sé decir, Horus, porque no lo jugué. Vamos a ver si esta vez acertamos el pirateo. Uf, ni de coña. Joder, macho. Cada vez peor. Venga, dame.
Vale, pues nada. A ver. Recarga. Vale. Tío, me claro, no jodas, que la Game Boy era yo muy niño. Voy a andar yo por la real de aquella. Piensa el ladrón que son todos de su condición. El guardia. O en el 89, tenía yo 10 años, chaval. En el 89, ¿dónde vas? Vale, a ver, movemos. Ahora vas a intentar. A ver si tú lo puedes hackear. Va a hablar el joven. ¡Ah! Eso es, ahora sí. Ahora en Boy Advance ya puede que sí que me haya cogido un poco más de chavalete. Pero tampoco me recuerdo exactamente el año en que salió. Vale. Un robotijo es nuestro. Entonces, gracias a ese robotijo. Ubicación confirmada. Y la chiquilla va a poder venir hasta aquí. El artillero recarga. Y se pone en guardia. Vale. Este otro se pone en guardia. Yako no va a venir aquí. Pone en guardia. Troyano. Correr y disparar. Disparar hasta donde puedo llegar. A ver, la bengala va a venir aquí. Es correr y disparar aquí. Vale, tengo aquí a uno flanqueado, 61. ¡Pum! Reventando cabezas. Desde 1979. Aquí llega. ¡Ay! Pica la mano. Bueno, uno de daño. Algo es algo. Vale, ese se queda en guardia. Estupendo. Joder, el robotijo. No acierta una, ¿eh? Joder, más ahí, ¿o? Mi madre, esto se está poniendo complicado. Vamos a ir retirándonos, entonces. Estoy replegando. 79, a ver si le damos. Vale. Correr y disparar. Hasta aquí. Reventado. Venga. Vale. A ello voy. Vale, pues tengo cobertura, aquí sí. Confirmado.
Negativo, vamos retrocediendo. Guardia. ¿Qué disparo tengo? Un 61. Guardia. 49-25. En guardia. Guardia. En guardia. Vale. 72, 53. A ver si retrocedemos hasta aquí. Mierda. Menos mal que falló. Vale. Entonces aquí nos ponemos en guardia. Vale. Ahora, quieta. Quieta aquí detrás del árbol. Y se va a poner guardia. A ver qué tiro tiene. 68, 38. Guardia también. Esta va a venir aquí. Y en guardia. ¡No! Cago en la leche. Estoy con la tecla del ratón. Vale, pues te vas a poner ahí en medio. A ver si atraes un poco la atención. Diácono en guardia. No. Good to go. Vale, aquí. Joder, cada vez vienen más soldados. ¡Su madre! A ver, un disparito. Disparo, vale, perfecto. Blanco duro, daños mínimos. Que acertaran todos ya era, iba a ser mucho. Vale. Vaya, joder. Para hacer eso. Esto me lo olía. Si yo fallo el disparo de reacción, él me revienta. Vale, tú no tienes correr y disparar. Tienes que venir hasta aquí a las bravas. Entonces tú corre a disparar. Solid copy. Hasta aquí. Vale, perfecto.
bestätigt. Überwachung läuft. 61. Te vas a poner guardia. I hope it's worth it. Francotirador. Aquí. En guardia. Torreta en guardia. En guardia. Artillero. 62, 53, nada. Procede. Moving to position. Sí. Vale, esta vez vuelvo a fallar. 32 de disparo en guardia. Venga. A ver, quieta. Aquí tiene una cobertura total. Venga, la cobertura total. Y en guardia. Tú aquí. Y en guardia. A la orden. Afirmativo, cubriendo. Guardia. 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 Vale, una no llega. Hasta aquí. Vale, uno fuera. Guardia. Uf, falló, menos mal. Menos mal. Vale, vale. Este que aparece por ahí, alguien le dispara, pero falla. Otro le dispara. Uno de daño. A ver lo que hace él. Uf, eso está muy al descubierto ahí. Menos mal que falla. Vale. Ra. Me muevo a la posición. Aquí. En guardia. Guardia. On your order. La doctora aquí. Scanning. Guardia. I'm going. Vale, guardia. Y con este 52. Pues primero eso. Luego esto. Nicht schlecht. Y ascenso conseguido. Perfecto. Vigilancia a larga distancia. Guardia. Guardia.
hielo se va a quedar aquí de momento hasta que esta pueda... 32, nada. Esta lo puedo mover hasta aquí. Guardia también. Guardia. Vale. Vamos a tirar bengalas. Guardia. ¿Dónde te puedes poner? Poner aquí. Perfecto. Mierda. Vale, falló. Estupendo. Entonces. Un 62, esto es un 54. Me voy a poner en guardia. Vale, este está pirateado todavía. ¡No jodas! Cago en su... ¿Cómo me puedo meter un crítico así, chaval? Hago en la leche, Merche. A ver, la doctora aquí. Tampoco tiene... Guardia. Vale, señor de la guerra. Tú del tirón puedes venir como mucho hasta aquí. Vale. Tú. 52. Vale. Zufrieden. Perfecto. ¿78? Pues voy a esperar un poco. Torreta guardia. Guardia. Quieta. Guardia. Vale, entonces. Fuegos artificiales. Eso es. Guardia. ¿Y ahora quedas tú? Hostia. Yo los pilla, chaval. Sala 72, a ver si le damos. Perfecto.
Affirmatif, je couvre la zone. Guardia. Ahí. Y ahí me puede lanzar una granada o algo de esto. Ahí detrás del árbol con cobertura completa. Hay cuatro. Vale. Fallo. Vale, este se ha creado. Perfecto. Ahora a por quién vas. Vale, ahí está protegida. Bien. Vale. Ahora el robotito se echa a correr. Y me contiene. Me cago en la madre que lo parió. Dispara y falla. Vale. Mierda. Cabrón. 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 A ver. No había nadie para hacer un disparo reacción aquí, joder. Buah, me cago en mi vida. Cómo queda eso. No, porque para encima luego que se me ponga ese par de ellos en pánico puede representar que estén un turno o dos así, que me compliquen la vida a la hora de meterlos a todos en el avión, ¿sabes? Entonces, vamos a empezar. Torreta en guardia. Tiene tiro. Me viene muy bien. Vale, y entonces con el segundo lo pongo en guardia. La doctora se viene aquí y se va a volver a poner en guardia. Vale. Vale, a ver. Pero ya está aquí. Dieta podría venir hasta aquí. Vale, y como ahora ya no tiene que disparar, se puede poner en guardia. A ver, ¿me vas a señalar el robot, hijo? Joder, que llevo una hora dándole al botón. Para que me pueda salir el robot, hijo. Perra, aquí. Afirmativo, cubriendo. Guardia. Hacha.
Venta completa. ¿Ves? Pues Rona en guardia. Dos, espenta, ta ta ta. No. Lancia larga. Guardia. 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 Aprovechando aquí. Y me dio. Me cago en sus muertos. Dos. Teoría. Y otra vez que me da. Pero bueno, esta vez es poco daño. Vale. Ahora aquí. Ahora troyano. No. En marcha. Señor de la guerra aquí. Poniéndome en guardia. Guardia. Roger that. Ya. Vale. A ver, es que este tienes que estar acostumbrado a jugar un poco a la saga, pero bueno, si lo pillas desde el principio, que te van explicando lo que hace cada personaje y tal, es más sencillo. Pero bueno, tienes gente como esta que son tiradores, que tienen sus árboles de habilidades y tal. Ya te digo, necesitas empezar desde el principio. Un poco perpillando, mierda, y ahora fallo, me cago en mi vida. Venga, no falles, hombre. Eso es. Este, es que, para encima es que este, el XCOM 2, a mí tiene una cosa que no me gusta. Y es que las tiradas es como si estuvieran están prefijadas cuando empiezas el turno. Y hay veces que cambias en una misma partida, recargando, cambias el orden y te cambian los resultados. Estrategia full, y luego tienes partes de rol, porque claro, cuando puedes ir subiendo de nivel, poniéndoles habilidades y tal, mejoras las armas, tienes que gestionar la base. Porque ahora mismo me has pillado aquí en medio de un combate jodido, porque este es jodido, este es largo, este es de historia. No todos los combates son así de jodidos. Y aparte que me ha pillado con las tropas hechas caldo, porque me han pillado. Que tenía cuatro soldados que estuvieran sanos, el resto estaban todos heridos. Más si te fijas, casi todos estos de por aquí, mira, a este le falta uno de daño, a este le faltan, este tiene tres de daño, porque no estaban curados. Lo que pasa es que bueno, como es de historia, los va metiendo aunque no estén curados.
No, a ver, a mí me molesta un poco eso, de lo que las tiradas estén prefijadas y tal, pero lo que es el juego en sí está muy chulo. Vale. Vamos a reventar a estos dos. Para que se centren un poco en el robotijo. Vale, tú te pones en guardia. Tú te pones en guardia. ¿Quién queda? Queda Troyano. Que se va a poner en guardia. Y Troyano, vale. Entonces este se va a poner en guardia también. Para encima tienes habilidades de hackeo y tal, que yo por ejemplo a ese dron que estaba ahí en medio lo tengo hackeado y le puedo mandar yo a hacer cosas. La idea no era que cubrieras ese lado, Rey, era que cubrieras el otro. Vale. Vale. Mierda, falla. Joder. Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Ya me la volvió a armar igual, ¿eh? Me la volvió a armar igual, qué cabrón. Mira, el problema es que para encima ahora estos dos están en pánico, va a tardar en quitárseles. A ver, curaciones, Troyano, Petrotarma. No lo había notado, oye. Mira tú, qué simpático el chaval. A ver. Torreta en guardia. Te voy a dejar para después. ...71... Pues a ver si le das. Vale, le da. Contención eliminada, bien, esa era la idea. Esa era la idea. Pues tú ahora te vienes. Corriendo hasta aquí. Vale. Artillero hasta aquí. Vale, llego hasta aquí. ¡Ah! La que se está juntando aquí. Failed to connect.
Buah, la torreta falla. Vale, falló por distancia, vale. Vale. Bueno, la torreta. ¿Cuál me importa un bledo? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Coño! ¡Mi madre bendita! Desde su puñetera casa, estando cubierto. Y se lo ventila de un disparo, chaval. Él con el robot de las narices. Creo que me está reventando la vida. Ese jodido robot es el que me está reventando la vida. A ver, pues ya, no ven acá. Carga. Allá voy. Vale. Señor de la guerra, pa' aquí. Bien, guardia. Para. Vale, 7 de daño. Pero me interesa que elimine la contención. Ya está. Vale. La torre en guardia. Quiero... Quiero aquí. En guardia. ¿Dónde está? En guardia. Vamos a dispararle al jefe. Vale, entonces. Diácono en guardia. No, en guardia, guardia. No te equivoques. Mores en guardia. Uf, qué jodida está la cosa. Ah, ¿para qué le vamos a dar, hombre? Total, es tontería. Vale, falla.
Ah, falló la torreta, tío. Mierda. Eso ha dolido. Mierda. Dios, odio eso. Y ahora viene este para rematarnos. Estoy jodido. Ah, bueno, le disparó la torreta. Vale. Vale, otro con misiles. Joder, tío, me cago en mi vida. Vale. Aquí no me da cobertura. No, no es solo que sea difícil los cojones, es que yo ahora mismo estoy metido en un fregado muy gordo. A ver, es que estoy metido en un fregado muy, muy gordo. Porque me están llegando más refuerzos enemigos de los que deberían. Estoy intentando replegar a gente que tuve que mandar a más lejos, pero están tardando en llegar. Porque en teoría, va por porcentaje de acierto. Pero el porcentaje de acierto me lo paso yo por el forro de los cojones, ¿sabes? A ver. Torreta en guardia. Deja. Es la... Coño, que no, que quiero cambiar de personaje. Vale. Venga, pa' ahí. Tú en guardia. En guardia. Tú vete pa' casa. Oh. Comandante, aún no han subido todos a bordo. Si despegamos ya. Ah, o sea que nuestros soldados. Vale. Esto es dar la orden de despegar, pero completa, no de. Vale. Joder, macho. En marcha. Vale. Vente para acá. Ponte guardia. Paro 71. Vale. Vale, tú ya acabaste. Ven a cubrirte aquí. Vale. Grieta. A ver hasta dónde llevo. Vale, llego aquí, vale. Si llego ahí. Me vengo aquí.
esto se pasa. Vale, diácono en guardia. La putada es que este está munición. A ver. Ahora o me muevo o hago algo. Vale. Fallo, obviamente. Y para encima gasto el disparo de reacción con quien está en casa, su puta madre. En vez de guardarlo para aquí, que está más cerca, que son los de la izquierda. Vale, a este le falla. Claro, es que ahora mismo tengo a tantos a dispararme que alguno me tiene que dar. Porque con el percal que tengo aquí montado, alguno me tiene que dar seguro, de todos los que me van a disparar. Blanco eliminado. Incoming fire. Pero el problema es este, que me quedan esos dos robots ahí que me van a reventar. Es... joder, 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 joder. Si me quedo, porque me quedo. Si me piro, porque me piro. ¡Ay, señor! Para encima, como me sobran tanto los soldados... que en la última misión perdí 4 soldados rasos, y todo por eso, porque tuve que ir con soldados rasos, porque no tenía otra cosa con la que ir. Venga, aquí. Ahora. Tú aquí. En guardia. No te puedes mover. Bueno, espera, ¿qué cojones? Aquí. En guardia. Quiero. Tiene que acercar, que si no llega. Guardia. Y me falta esto. Guardia. Vale. Aquí. Vale. Entonces entraría.
porque luego tengo a esta en pánico que entra de una. Esta otra también que entra de una, si se recuperan del pánico, claro. En guardia. Guardia. Joder, y para encima así no hacemos nada, ¿eh? Dos disparos de reacción, dos fallos. Cojonudo. Venga, que falle todo, Dios. Y no hay nadie que le dispare a este. Perfecto. Joder. Y ahora me vendrá este, otra misilada. No, se me carga la torre. Me cago en mi puta vida, joder. Que es demasiada gente, es demasiada gente, y por mucho que me cubra, alguno acierta siempre, y es que me pegan unas hostias como campanos, porque de un tiro me matan a uno. Sí que sí, tío, que disparan desde su puta casa y te dan, y para encima es que te pegan 8 de daño crítico y te revientan a un soldado. Y es que ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo los voy a poner, cómo voy a hacer el movimiento para que no me revienten. Tú métete ahí. Porque es que para encima, si los ajunto y pongo a los soldados juntos, me van a venir los robots, me van a tirar una granada, me los van a reventar juntos. Si los separo, porque los separo. Es que no sé qué hacer, tío. Venga. Vale, un crítico, 11 de daño, cojonudo. Pero como tiene 4 de armadura, se lo aguanta. A ver, torreta en guardia. Artillero. ¿Estás esto? Sí, pues te voy a poner aquí. En el turno llegas de una y te voy a poner en guardia. En guardia. Pues vas a venir aquí. No, no, y es que para encima ellos lo calculan perfecto. Pues estoy en el segundo nivel de dificultad. No te lo pierdas. Estoy en el segundo nivel de dificultad. Que si lo pongo a tope, vamos, no duro un asalto.
Hola. Y aquí tengo que elegir entre hacerme daño solo yo o hacerse la... Bueno, ahí. Y ya sé que va a haber fuego amigo. Vale, por lo menos ahora es está más lejos. Que tardará un poquito en llegar, digo yo. A ver, guardia. Vamos a ver si curándolo. Y esto es una guardia. Vale. Pues... guardia. Mira, esta vez le estamos acertando. Vaya. Y ahí va a ser mucho que le acertáramos todos. No, tío, joder, que le quedaban 3 de vida, te lo hubieras cargado. Mierda. Bueno, falló, vale. Venga, granada. Ah, no, mira. Le dispara la torreta. Pero así no hacemos nada, ¿eh? Vale. Bueno, hombre, se te puede perdonar que sea del Atleti. Hostia, que yo no soy futbolero, ¿eh? El fútbol ya lo mandé a freír monas hace unos añitos, cuando empezó la primera crisis, mandé el fútbol a freír monas. No iba a estar yo al paro sin curro, comiéndome la cabeza todo el día, para que esa panda de llámalos como quieras, estén ganando millones porque estemos mirando para ahí. Bueno, pero de todas maneras, si toda la vida yo siempre fui del Barça, cosas como, y bueno, del equipo de la ciudad, claro, del Oviedo. Disparo 52, que vamos, no es cierto ni de coña. Venga, guardia. Upa, aquí. Guardia. Thank you.
Torreta, vale. 75. Dale, por favor. Fuera, bien. Venga. Que le queda nada. Tú espérate, Artillero, ven aquí. ¿Cómo que aquí estoy a tiro? ¿Cómo puedo estar aquí a tiro? ¿De quién estoy a tiro aquí? Este hijo de puta, seguro. Vale. Me queda fuera. Vale. Ven unterwegs. Adón. Bitte Feuerschutz. Móntate una guardia. Rolling. Rollano para acá. Got it covered. Guardia. O sea que en teoría estos son los últimos. En teoría no me queda nadie aquí fuera. Oh. O aquí. ¿A quién tengo a tiro? A ese, dispárale, venga. Que sea lo que Dios quiera. Mira, 4 de daño, cojonudo. Oh. Ahora, con la pistola. Venga. Criticazo. Vale, y ahora. Quieta, aquí. Ya están todos. ¡Vámonos! ¡Pero ya! ¡Despega! Un trabajo excelente, comandante. Parece que la Avenger vivirá para luchar otro día. Un trabajo excelente, comandante. Parece que la Avenger vivirá para luchar otro día. ¡Uf! Librada, sí, pero con 4 soldados heridos. ¿Qué es el problema que estoy teniendo ahora mismo? ¿Qué es? Sí, las misiones las voy sacando. Pero 4 soldados heridos, graves, tal, no sé qué. Y voy acumulando daños, y llega un momento en que no hago nada. Es que no me da tiempo a que se me curen los soldados. Esa es la putada. Esa es la gran putada, que no me da tiempo que se me curen los soldados. ¿Ves? Cuando llegan, tienes suficiente experiencia, los puedes ascender de rango y te van dando a elegir entre distintas habilidades. Este es francotirador. A ver, manos firmes. Si no te has movido durante el turno anterior, obtienes más 10 a la puntería y más 10 a la posibilidad de crítico. Y luego esta puntería, que es... Ahora resguardarse confiere 20% de puntería al primer disparo del siguiente turno. No, manos firmes. Vale. Siguiente. Sargento Kelly. Que es maestro de la espada, sigiloso. Y correr y disparar, obviamente. Es la cosa que más echo de menos del juego viejo. Ahora vas tú.
A ver, implacable. Si logras una o más bajas en tu turno, se te concede un movimiento de bonificación. Y tormenta de espadas. Ataque de espada adicionales. Ataques de espada adicionales contra los enemigos que entren o ataquen en distancia cuerpo a cuerpo. Me parece interesante. Venga, y ahora tú. Vale, es muertes de las alturas, matar a un enemigo en una elevación inferior. Con tu fusil de francotirador cuesta una sola acción y no termina el turno. Y desenfundar rápido. Disparar la pistola con tu primera acción ya no termina el turno. Ojo. Pero prefiero esto. Vale, entonces ya los subí a todos de rango. Ya, si te fijas, heridas graves, 16 días. 16 días para que se me cure. Venga, continuar. Encima se te debilitan. Mira, comandante, no tenemos suficientes soldados para desplegar un pelotón completo. Vale, esta restauró la voluntad. Que es cuando vuelven heridos, pierden voluntad. Serie de coordenadas codificadas del frasco que recuerda soldados. El sitio secreto de los alienígenas. Y parecen conducir a otra instalación que aún no hemos podido identificar. Existen diferentes teorías sobre lo que encontraremos ahí, pero prefiero no hacer conjeturas hasta que lo vea por mí mismo. Necesito tres. En 3-4 días tengo que curar. Para poder tener un equipo completo. Vale. Dispara en cadena. Dispara con una penalización de menos 15 la portería. Si aciertas el objetivo, haces otro disparo al objetivo automáticamente. No. Prefiero que mis granadas hagan 2 más de daño. Y el otro que me queda es el otro granadero. Vale, que es la misma elección. Pero tú... No, tú tampoco. La volátil. En este juego estoy usando bastante las granadas. Trazando nuevo rumbo. Vamos aquí a recuperar suministros. Es que encima estoy en la cuenta atrás. Me quedan 17 días para palmarla. Descubrimientos muy interesantes, comandante. Autopsia del conte. No cabe duda de que su aspecto es cuanto menos impresionante. Sin embargo, no estoy seguro de qué pretendían conseguir los alienígenas con este diseño. Breves relatos de testigos, incluido uno de nuestro propio jefe central, Bradford, indican que los alienígenas desplegaron en cierta ocasión un organismo biomecánico similar durante los comienzos de la invasión. Esos informes, sin embargo, describen una criatura mucho más espantosa y rudimentaria que el sujeto que encontramos en la actualidad. El espécimen moderno podría describirse casi como elegante en su aspecto, una figura autoritaria y amenazante provista de armamento avanzado. La hoja de fusión. Bien. La hoja de fusión contiene un núcleo metálico calentado con plasma en un campo magnético microdelgado, lo que permite ataques cuerpo a cuerpo devastadores que son capaces de prender fuego a los enemigos. Hola. Preveo que esta tecnología tendrá armadura de placas. Aplicaciones. Que me va haciendo falta. En cuanto complete la investigación. Vale. No tengo suministros para construir nada. Maravilloso. Oh.
Joder. Comandante, las fuerzas de la resistencia en esta región se han ocultado. Vale, sí, lo que sea. Casos. Si desea contactar con ellas de nuevo, tendrá que esperar hasta que logren reagruparse. Necesito curar a los soldados, si no, no puedo hacer nada. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Transmisión de la resistencia. Contra los alienígenas en el último mes ha sido considerable, comandante. Pero aún tenemos que mejorar más si queremos eliminar la amenaza alienígena. Opa. Y que fuera de la pantalla sin querer. Vale. Que me daban a dar mucha más caña. Vale, ahí están los suministros. A ver si acabo esto. La investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Armadura de placas. Ya hemos recuperado lo suficiente de la armadura de Admin para empezar a readaptar las placas exteriores para algo más apropiado para nuestros. El propio material parece ser el mismo que los alienígenas han utilizado para todo el casco del Avenger. Una sustancia extremadamente duradera con propiedades magnéticas bastante inusuales. Componente de armaduras, los campos magnéticos que rodean la placa darán protección adicional contra armamento magnético, sobre todo armas Gauss que suelen llevar en Admin. Me permite armadura depredador, investigación disponible aéreo. En el campus de pruebas me permite traje exo y traje araña, vale. Armadura depredador. Usando placas recuperadas del blindaje de Advent, este traje proporciona una mayor protección y capacidad de inventario a nuestros soldados. Traje de araña. Unos registros incompletos del ordenador central destruido del cuartel general de XCOM indican la existencia de un prototipo inicial para crear una armadura ligera combinada con un gancho que nunca llegó a materializarse. Nuestro reciente dominio de los materiales alienígenas podría permitirnos recrear este concepto. Traje Exo. Si combinamos los prototipos de armadura potenciada en los que hemos estado trabajando con algunas de las placas Advent recuperadas, podríamos desarrollar una variante pesada de nuestra armadura de placas. Lo que es más importante, tal vez podamos añadir un soporte de armas pesadas en la propia armadura, aunando así importantes capacidades defensivas y ofensivas en el mismo tiempo. Muy bien, Horus. Nada, yo voy a irme también enseguida, no te creas. Estoy preparando un poco aquí las cosas para irme yo también. Que ya llevo dos horitas largas. Entonces, quería dejar los soldados lo más recuperados posibles, para luego ya irme a pegarme a los bichos malos. Vale, aquí ya tengo unos cuantos recuperados. Vale. Avenger trazando nuevo rumbo. Vale. Si me deja recoger estos suministros, sería la bomba. Tres días, dos días. Le parecerán fascinantes como a mí, comandante. Vale, una vez completado el análisis de la sustancia provisionalmente denominada Elerio 115, está claro que este material es distinto a cualquier otro elemento natural de la Tierra. Es de suponer que los alienígenas extrajeron sus extensas reservas de Elerio de otro planeta. Pero sobre este punto me veo incapaz de conjeturar nada más. Lo que sé con certeza es que se trata de un elemento increíblemente radioactivo cuando se expone a campos de partículas de alta energía. Proporcionando una fuente de energía casi limitada que desafía todos los estándares de eficiencia conocidos. Por desgracia, no veo el modo de reproducir o sintetizar esta sustancia con los recursos de que disponemos en la Tierra. Los materiales que recuperamos de los propios alienígenas probablemente constituirán la totalidad de nuestras reservas. El comandante deberá tener cuidado al decidir cómo asignar estos valiosos recursos.
Aumenta enormemente la producción del helio. Bien. Veo que esta tecnología fusil de plasma. Valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Vale. Los recursos de este lugar. Muy bien. Nuevo personal, vale. Entonces ahora venimos. A establecer contacto. De comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Intentando establecer contacto regional local. Buah, 5 días, no llego. Acabo de perder. Bueno, a ver, si alguno de estos reduce el contador de represalia en 2 semanas. Hostia, este me viene al pelo. Evento oculto, ¿no? Me viene este al pelo. Poniendo rumbo al vale, confirmamos. Asia Oriental. Vale. Construir artículos, lo primero. No puedo construir nada. Esto es patético. Tengo una armadura que no puedo construir. Tengo armas que no puedo construir. ¡Ay, señor! Vale. Fuera. Y elimino. Vale. Granado. Este granadero se tiene. Mandos no tengo ninguno, se viene uno. Especialistas ya llevo 2. Un tercero me sobra. Entonces me llevo otro tirador. Vale. Editamos. Viento. Y una granada de fuego. Útiles. Vale, aquí te van las granadas. Y iniciamos misión. Así dejó la partida guardada justo en el inicio de la misión. ¡25! ¡Jaja! Buscando nuevas formas de intercambiar datos de los alienígenas sobre su última operación. Y al parecer ha localizado un terminal desprotegido al que podríamos acceder. Por desgracia, Advent ya está en posición e intenta cortar la conexión. Vayan hacia allá y neutralicen a todos los contactos enemigos. Aseguren la zona y recuperen esos datos. Debemos detener sus progresos antes de que sea demasiado tarde. Vale. Pues a ver si se nos da bien. Bueno, en cuanto a esto, lo grabo para dejarlo preparado para mañana. Bueno, cargar las partidas le lleva un ratico. Vale.
Menas 1-5, aquí Avenger. El punto de acceso que buscamos está más adelante. Procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga. Vale. Pues nada, guardamos partida. Guardamos partida. Y lo dejamos por aquí. Ya estuvo bien. No se dio mal hoy. La verdad es que tuvimos... Tío, hombre, tuve que recargar un poco las partidas y tal, pero bueno, no se dio mal del todo. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos. Mañana volvemos por aquí. Creo. De todas maneras, atentos al Twitter, que lo tenéis por ahí por el canal. De todas maneras, para que tengáis por ahí disponible mis canales, que os los dejo aquí. Me podéis seguir en YouTube. Resubo todos los vídeos de aquí para que no desaparezcan. En Facebook no ando muy presente, la verdad, tengo que reconocerlo, que no le hago mucho caso al Facebook. Y en Twitter suelo avisar de cuando empiezan o los directos o los problemas técnicos, que no sería la primera vez. Y nada, después de dejaros ya mis canales, despedirme simplemente, deseándoos, como siempre, mucha salud, mucha suerte, mucho vicio, pero para jugar.